¿Conocer a las mujeres de Pablo Escobar? Bueno, aquí estamos. Andrés Parra, que bien acompañado estamos. Yo creo que mejor es imposible realmente, porque creo que ha sido un privilegio realmente. Porque lo que te voy a decir lo digo de corazón y lo siento y es así. Creo que aunque son dos actrices, digamos, de dos generaciones distintas, después de hacer Escobar, Vicky es una institución en este país, Vicky Hernández, que hace de mi mamá. La dinámica de sus personajes era bien particular, porque usted le cantaba las verdades de la A a la Z en todo momento al personaje de Pablo. Pablo Emilio, es la última vez que usted me habla en ese tono y que usted me habla de esa manera. Míreme, Pablo Emilio, hágame el favor. Es la última vez, Pablo Emilio, a mí no me trate así. Estamos. Pero con un amor infinito. Yo creo que esa señora amó sin medida a sus hijos, a todos. Pero con Pablo fue especial la relación. Usted tiene que seguir, mi hijo. Llore, llore y grite que está aquí con los que lo queremos. De lo poco que yo pude conocer o leer, de los testimonios que escuché, parece que la relación de ellos era muy particular. Conversaban, eran como amigos, ¿no? Es decir, parece que la mamá y él compartían muchísimas cosas y se amaban de una manera infinita, ¿no? La Virgen me lo proteja, me lo libre de todo mal y peligro. Amén. Amén. Y tómeseme la leche que le hace bien para ese cerebro que usted piensa mucho. Tiene que alimentarse bien. Dale pues, cuida la mano ahí. Dale pues. Es cierto que como parte del vestuario usted utilizó algunos trajes que usó sí. La mamá de Pablo Escobar. Sí, es cierto. Ella los donó para la señora hace rato murió, hace 6 años, están sus hijas, a quienes conocí, dos señoras muy tranquilas y muy formales. Y pues yo no sabía quién era, entonces la señora entró con un señor y le preguntó, ¿y usted qué papel hace? ¿Y usted qué papel hace? Y me dijo, ¿y usted qué papel hace? Y digo, yo hago la señora Enelia en la serie. Y ella me mira de arriba abajo y me dice, ah, entonces usted es mi mamá. Y yo quedé petrificada porque me impresioné, no fue muy sorpresivo. Por Dios, ¿pero qué? ¿Qué es eso tan divino? ¡Ah! Mi amor, Dios me pague. Eso sabía puro buñuelo. Por supuesto, también muy duro ser la esposa. Uf. Durísimo. Yo siempre he dicho, y no sé, a mucha gente le puede sonar muy duro lo que digo, pero creo que yo contaría dentro de las víctimas de esta historia a Patricia. Gordo, por favor, entréguese, sí, es lo mejor, mi amor. No, eso no es lo mejor, eso no es lo mejor. ¿Sabe qué? Lo mejor es que ustedes se vayan hacia los Estados Unidos, le estoy diciendo, no, eso sí es lo mejor, no. Sí. ¡No! Pues a mí no me gusta. Yo no me quiero sin usted. Entiéndome. Porque ella empieza en este mundo desde que es muy niña. Ella se enamora de Pablo cuando es una niña. Es un amor absolutamente idílico, una cosa, un cuentico para ella. Los ojos más hermosos de Medellín. Digamos que Pablo Escobar fue un excelente padre de familia. Se va a morir con eso. Feliz cumpleaños, papá. Te quiero mucho. Obviamente, guardado eso dentro de un concepto difícil de entender, ¿sí? Porque obviamente un padre que trafica no es el ideal. Pero fue muy amoroso, amó sus hijos, amó su esposa, por encima de muchas cosas, ¿no? Y amó a su manera. A su manera, exacto. Porque el amor que subyuga, el amor que aísla, el amor que aparta, el amor que coarta, el amor que esclaviza no es amor. Es que estoy hasta acá de las acusaciones de ustedes dos. O sea, no es forma de venir a mí a acusarte absolutamente nada.
Algo bien curioso me ha pasado durante este segmento, y es que por primera vez he visto momentos en que tú has tenido como actitudes de Pablo, caras de Pablo, sacaste la lengüita, el gesto que hace Pablo, ay, de la lengüita. ¿Tú sabes que Pablo tiene eso mismo que acabas de hacer? Sí. Ay, no. ¿Que eso era de Pablo o eso es que tú le incorporaste eso a en eso personaje? En eso nos parecemos él y yo, porque tengo entendido que él también respiraba por la boca. Yo respiro por la boca el 80% del día. Cuando uno respira por la boca, esto se reseca muchísimo, hay que estar constantemente mojando los labios. Entonces, eso lo tenemos los dos. Sí es posible que se haya salido, pero él es más rápido. Yo me mojo bien. A mí lo que me parece, es una producción que se va a extrañar mucho para nosotros los que tomamos parte en ella. Y yo creo que al público le va a quedar la necesidad de ver otro tipo de trabajos en televisión que tengan que ver con la realización que ha mostrado Escobar. No veo que usted mejore las cosas yéndose para allá, mi hijo. Eso es como darle largas a una enfermedad, a una gripa. ¿Qué entiende, mi amor? Sí, amor, pero entiéndame hasta a mí también, que es que yo no me voy a entregar a la justicia. Y sobre todo, me imagino que van a extrañar mucho también los momentos de asueto, de hacer boberías muy graciosas. El que sale Cecilia con Andrés en una escena, cuando estaban esperando, bailando. Tú estabas dentro de un armario. No, esto es horrible. Yo quiero un momento, por favor. Si yo tenía 3 fans en el mundo, después de esto ya van a morir. Están a decir, no más. Te estamos viendo aquí, Chichila, muy graciosa, con estos rulos, bailando muy... Es un video privado y este lo publica. Las escenas, Dios, de ellos eran lindas, dentro y fuera de, no, de la grabación. Estamos viendo que ellos dos estaban como que muy compenetrados en este baile. Me imagino que era como algo para matar el tiempo, ¿no? Y me cae una chancla y todo. O sea, quedo con un pie... No solo no aburrirse, yo creo que este chiquito, si no hubiera molestado así, y mi niña adorable... Con mi chicha. No hubieran hecho esos recreos. Si no les siquiera juego, claro. Habrían terminado locos. Lástima que los hayan publicado. No, eso había que publicarlo. Bueno, pues les agradezco que hayan acompañado a Andrés en este segmento. También, para recordar los viejos tiempos. Sé que se van a extrañar muchísimo, pero el programa continúa. Y al regresar tenemos más videos inéditos, los que de verdad le van a poner a muchos de ustedes a hablar, porque son cosas que nunca han salido, que son exclusivas, cortesía de Andrés Parra, que nunca imaginó que acabaría en un especial de Telemundo. Gracias, ¿no? Claro. Gracias. Amén. Al regresar, los actores que interpretaron a los malos más malos. ¿Dónde está la pista, amigo? Y las anécdotas simpáticas que vivieron durante la filmación. Empezó a bajar el asiento horacito y quedé hasta aquí en la mesa como un moped. Con ese sombrerazo. En las buenas historias no pueden faltar los personajes de los malos, pero cuando se trata de una serie sobre Pablo Escobar, los malos no son malos comunes y corrientes, son personajes determinantes, son verdaderos ángeles exterminadores. Pablo, usted y yo... Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Para que tenga palos dulces. Venga, ¿se le olvidó algo? El problema suyo va a ser es conmigo. ¿Cómo fue? Tal y como leyó. Apenas oigan los hijos de perras helicópteros, los enciende la plomo. Agarren pues los fierros. Perras los cañeros. ¿Por dónde está la pista, amigo? ¡Hágale! Es que nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a manejar el país a nuestro antojo, acomodarlo a nuestra medida. Vamos a poder manipular las leyes. Eso se llama, señor, el poder absoluto. ¿No le suena? Villanos terribles interpretados
por grandes actores que esta noche nos cuentan algunas anécdotas simpáticas que les sucedieron durante la filmación. Nosotros nos sentamos con ellos y nos dejaron ver el otro lado de la moneda. Les doy las gracias por estar aquí, porque después de 9 meses filmando 2 horas al día sin descanso, termina la filmación y les dicen que tienen que venir a hacer este show, cuando cada uno de ustedes debería estar en una vacación fabulosa en Tahiti, en una playa privada así, y les toca seguir con los mismos de quien no se ha separado en todo este tiempo. Tú, por ejemplo, querías ir a Disney, me dijiste. Yo estaba en Tahiti, de hecho, ayer. ¿Tú estabas en Tahiti? Sí, y bueno, me vine esta mañana en el primer vuelo. ¿Solo por mí? Por supuesto, sí. Qué honor, qué honor. Sí, sí, sí. Bueno, después de hacer Pablo Escobar, yo creo que es muy adecuado ir a algo que sea el extremo, ¿no? A un mundo de fantasía donde no tienes que bregar con tanto estrés. Sería muy bonito. Yo creo que me voy para allá. Y Gonzalo, tengo entendido que tú vas a hacer una película que vas a interpretar a Gabriel García Márquez. Sí, estamos próximos a arrancar el rodaje. No se ha confirmado la fecha, pero sí, es un compromiso pues muy chévere, es un compromiso fuerte para uno como actor, pero bueno, vamos a darle adelante. Andrés Felipe, que interesantemente, la primera vez que tú saliste de Colombia fue para viajar a Estados Unidos, a Miami, para esta serie. Y tuviste un pequeño incidente en el avión, cuéntame cómo fue eso. Sí, sí, realmente tuve la oportunidad de salir del país por primera vez. Y cuando íbamos llegando, hubo, no sé, una despresurización, el avión se vino en picada como 3 segundos. Yo iba en el avión. Él iba también en el avión, pero me asusté mucho. Porque bandidos en pan temible, es que... ¡Ah! Allá iba, es que eso era chistoso. Un vacío fuerte. Juan... Y el topo se metió debajo de la silla. El cabello de las mujeres eran en el aire, o sea, me asusté mucho. Y era muy chistoso porque yo veía a Anderson, que hace el personaje de Chile, al lado mío, y éramos... ¡Ah! Esos dos malos... Bueno, si caes, fue un ataque de nervios. Sí, sí, pensé que no iba a llegar a Miami. Pero también te caíste en un momento dado durante la filmación. No, pero es que lo mío sí fue más vergonzoso. ¿Por qué? Porque es que estaba sentado. Ay. Y sentado en una reunión de narcos... Y de pronto fue que me senté y empecé a hablar y entrar al parlamento, y de pronto empezó a bajar el asiento y quedé hasta aquí en la mesa como un moped con ese sombrerazo. Entonces, un poquito vergonzoso. Pero pregunta, ¿fue la silla o fue sobrepeso? Fue sobrepeso. En ese entonces sí tocó subirse unos kilos para realizar este personaje. Entonces, muy con la disciplina actoral, pues lo subí y ahora. También me paro. Creo que todos. Sí. En esas horas de ocio fue que de verdad se concretó una tremenda hermandad entre ustedes, porque cuando están fuera de cámara, yo lo he observado, son de verdad todos muy apegados. Sí, hicimos una el combo fue muy, todos tuvimos mucha, muy buena empatía y nos llevamos bien y nos ayudamos y nos colaboramos, y como fue tanto tiempo por fuera, hablábamos también de las familias y de las esposas y de las novias. Sí, iban a los cuartos, se tomaban el minibar de uno y eso. ¿Y tenían tiempo de portarse un poquito mal o no? ¿Solamente en la serie? Muy, muy poco, la verdad. No, la verdad es que la madrugada era dura y era con viaje a otro lado, fuera de la ciudad donde estábamos. No era fácil, entonces es mejor quedarse en el hotelito quieto. Pero si nos reuníamos a hablar. Veíamos a veces los capítulos cuando la serie arrancó, la veíamos. De repente alguien llevó un juego de video y jugamos fútbol. Exacto. Yo gané. Ganábamos de noche. Yo gané. Que bueno, sí, digamos que ganó. ¿Se van a extrañar? Yo personalmente voy a extrañar mucho a todos, sí. Yo todavía no mucho. No, es que yo me estoy desintoxicando hasta ahora. Pero claro que uno después se hace falta. Cuando se trabaja en algo que es tan duro, porque en realidad es una serie que logró reunir mucho actor que se la ha tenido que luchar un poco para estar en la serie, y eso en la convivencia se siente, ¿no? Hay un respeto entre todos y una admiración mutua de todos con todos, y eso es bonito. Bueno, antes de sacar el pañuelo porque me vas a hacer llorar, vamos a ir a una breve pausa. Al regresar, los momentos más divertidos que sucedieron detrás de las cámaras. Andrés Parras y su interpretación de la ballena. Y cómo sufrían los actores en sus ratos libres. Lo vamos a poner en evidencia.